gracias a todos los medios de comunicación por asistir a este llamado tan inmediato de la misma Federación de Estudiantes para dar el siguiente posicionamiento. No les bastó la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa y los más de 20 cadáveres encontrados en una cloaca en el Estado de México y los 10 periodistas asesinados en Veracruz, solo en la actual administración. Ayer, NewT3, la doctora María del Rosario fue asesinada en Tamaulipas por denunciar desapariciones en Twitter. La asesinó el crimen organizado para silenciarla. Subieron a su propia cuenta fotos de su cadáver como un ejemplo de lo que le pasará a aquellos que levanten la voz. Nuestra respuesta es la siguiente. Los estudiantes convocamos a la Universidad de Guadalajara a un paro en protesta por la violencia que está sufriendo el país. Sufrimos durante 6 años un gobierno cuyo eje era la guerra. En esa guerra desaparecieron y fueron asesinados más de 80.000 personas. En una nueva etapa de gobierno, la situación no ha cambiado. La violencia, la impunidad y la injusticia es lo que impera en este país de muertos. Muertos los que han sido asesinados, muertos los que están desaparecidos, muertos los que callan con miedo. Nuestra realidad es, como se ha comprobado ya en Guerrero, que tenemos narcogobiernos, narcopolicías haciendo el trabajo del crimen organizado, un sistema de justicia que no encuentra más culpables que las propias víctimas. El seguro en algo andaba, es el epitafio que le han asignado a nuestros muertos. Pero el mayor crimen de todos lo podemos cometer nosotros mismos si nos acostumbramos a eso, a los cuerpos que aparecen en las calles, a las granadas en los bares, a los desaparecidos, a los cuerpos colgando, a los decapitados. Lo peor del horror, dicen, es acostumbrarnos a él. Nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Por eso los estudiantes nos sumamos a la Jornada Nacional de Protesta que están convocando para los días 22 y 23 de octubre y exhortamos a las autoridades de nuestra universidad a que también lo hagan. Vivos se los llevaron,